Hoy estamos aquí con el licenciado Bellarino y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado causando sensación en las redes sociales, un poco también en los medios y la discusión la discusión es bastante acalorada y hay puntos de vista bastante ayustapuestos, y es el tema de los telares de la abundancia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esta nueva, nuestro nuevo sistema de gente que confía o han confiado unos en otros, pues para pues agasarse una platita, pues. Pero hay también en la calle que si es fraudulento, que si no es fraudulento, que si paga impuestos, que si no paga impuestos. Y bueno, aquí nuestro especialista en la materia legalmente de la ley nos hablen. Nos va a hablar acerca, bueno, del telar. Primero, de estas tendencias. Quiero decirles, en efecto, es ilegal, es fraudulento y no cumple, nunca va a poder terminar de cumplirse todos, para todos los que participen en el proyecto. Es importante decirles, al haber hecho esa acotación, que las personas que están participando no necesariamente saben que es ilegal, no necesariamente saben que es fraudulento, y la mayoría de las personas que participan, participan con buena fe y creyendo en el proyecto, e incluso invitan de buena fe, invitan a hacer el proyecto. Ahora, ¿cómo funciona este tema del telar? Yo no sé si lo podemos de alguna manera enfocar aquí, si me ayudas, Marce, un momentito aquí a agarrarlo para poder... Aquí esto sí se puede enfocar. Esto tiene una persona central, a la que llaman agua, perdón, me voy a poner los lentes, agua. Y esa persona es la que termina recibiendo los ingresos de 8 personas a las que llaman fuego. Eso viene apoyado por 2 personas aquí que le llaman tierra, que son básicamente de las que derivan estos otros 4 que le llaman aire. El concepto básicamente es que cada persona consigue 2, esta persona consigue 2, esta persona consigue a su vez 2, esta persona consigue 2 más, y así se va multiplicando. ¿Qué pasa con esto? Esto básicamente coge este esquema. Este esquema pasa con una persona inicial, pasa 2, pasa 4 y pasa 8. Pero luego de eso va a pasar a 16, va a pasar a 32, y ahí es donde se empieza a complicar el asunto. Porque entonces tenemos esta gráfica que está aquí, y cuando esto empieza a pasar acá y llega... Porque ahí dice que algunas veces se permite el reingreso hasta por una vez, y algunas veces, aunque lo permitieras muchas veces, no, nunca lograría sostener esta tendencia, porque, y es importante aquí, es más, lo había traído aquí, que la verdad que ese no lo traje impreso, pero cuando esto llega al nivel, creo que aquí podrán quizás enfocar y vamos a tratar de tomarlo, pero cuando esto llega al nivel 14 o al nivel 15, ya esto está tomando 131 mil personas, 267 mil personas. Es decir, cuando eso va aquí, vemos que nosotros empezamos aquí con personas que participan, y de alguna manera, en esas personas que participan, tenemos que va subiendo 63, 127, 265, 511, 1023. Al final de cuentas, eso se va a hacer totalmente insostenible. Ahora, quiero decirle, la gente que participa en esto, en efecto, si uno ve los primeros niveles, por supuesto que estos primeros niveles van a cobrar. Okay. Y esos primeros niveles van a cobrar. Y quiero hacerte, perdón, una última. Esto está diseñado en base a lo que se llama un esquema Ponzi. Y esta gráfica es importante, si la pueden hacer, no sé si logran tomar aquí. Pero aquí viene la persona que se considera el estafador. Y ojo, que en esto quiero hacer, okay, que no necesariamente es la persona que conocen como agua en todos los telares. Porque, ¿qué pasa con la persona agua? Supuestamente, cuando ya tienen los primeros 8 fuegos, esa persona supuestamente se retira. Pero muchas veces realmente no se retira. ¿Qué pasa? Como que entra otra entra vez. Entra otra vez, uh-huh, ¿verdad? Pero a veces entra también a través de segundas y terceras personas. Y les dice, yo te voy a poner la mitad, uh-huh, para que tú no tengas que poner la plata. En algunos casos le dice, yo te voy a poner la plata completa para yo ganar, porque lo que está buscando es que esa persona a su vez traiga 2 y a su vez traiga 4 más. Okay. Entonces entra esta otra parte persona. La entiendo. Perdona que te interrumpa. ¿En qué parte es ilegal? Ajá, ok. Dale, ¿En qué parte te voy a decir es ilegal? Es ilegal primero porque el concepto que utilizan aquí es para decir, bueno, es que las personas llegan y se les advierte que esto es un regalo. No, esto es un regalo. Pero lo primero viene en la definición de regalo. Uh-huh. Regalo es que yo no espero nada a cambio. Claro. Cuando ese regalo va dado porque mi consentimiento le dijeron, tú vas a ganar esto y esto y esto, ese
consentimiento mío está viciado. Es decir, yo di el regalo en verdad no porque lo quería regalar. Tú lo puedes llamar como quieras, claro, pero eso no era un regalo. Era algo que yo buscaba tener algo a cambio que tú me prometiste que iba a ocurrir. Cuando eso buscas a esas dos personas y siguen buscando a esas dos personas, ellos dicen, lo que pasa es que esto es algo privado, es algo de amigos. Y claro, en los primeros grupos y en los telares de cada uno pareciera que es de amigos. Pero ya te digo, como la tendencia no puede mantenerse, yo tengo un grupo de 30 amigos, se me acaba en el primero o segundo nivel. Y eso tiene que seguir y siguen esos telares más allá. Entonces hay un delito, que es un delito financiero, que es el delito de captación masiva de fondos. ¿Y por qué es masivo? Porque ellos dicen, esto no es masivo porque esto es entre el grupo. Pero está demostrado que esto no acaba en el grupo, sino que sigue. Y ya de por sí eso le da la denominación de masiva. El delito es financiero. Es un delito financiero, solamente la captación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser... Aquí los que son autorizados para captar fondos, ¿verdad? Están regulados por la superintendencia de bancos, por la superintendencia de valores, por las financieras. Esas personas, porque esas personas, las superintendencias les han verificado que si no te cumplen a ti, esas personas tienen colaterales, tienen activos para poderte responder tus depósitos bancarios. Entonces, si tú tienes una persona que te dice, ven acá y yo te voy a dar $30,000 para hacer esto, cuando tú termines $10,000, $15,000, lo que sea, esa persona realmente no tiene ningún respaldo real, oficial, para poder decir que en efecto lo vas a hacer. ¿Qué pasa? En los primeros niveles, por supuesto, se le paga a las personas, porque ellos lo que quieren es promover que todo el mundo diga, hombre, pero Erika, o piensan qué rápido que es. Pueden ayudar a todas claro. sus amigas. Entonces, parte de, esa, de ese dinero reingresa, pero es parte del capital que se utiliza para ese fraude, para vincular a personas. De hecho, hay que tener cuidado, porque siempre se trata de vincular a personas conocidas, ya sea del mundo de la televisión, del mundo político, del mundo, porque eso le da una credibilidad al sistema. Y a veces le dicen a esa persona, no, mira, vamos mitad y mitad. Vamos tú y yo. Mira, no, yo te voy a poner lo tuyo para que tú me ayudes a buscar otras personas y me ayudes a promoverlo. Entonces, esas personas pasan... Pero la pasan persona ese... que está... Eso te es una limpia. O sea, puede ser una limpia, entonces, o puede ser que una persona simplemente dice, hombre, si la verdad que no me sale poner a mí la plata, me sale bien, yo busco otras dos. Yo quiero, porque a mí me explicaron el tema este, y cuando hice toda esta valoración del tema piramidal y que no sé qué, y el método Ponzi y todo esto lo leí también. Sí. La diferencia de lo que me explicaron en su momento es que estas mismas personas siguen jugando entre ellas. O sea, porque tú metes a la gente no sé qué, pero después que sales del pelar o del agua o de donde sea, tú te vuelves a meter y esas mismas personas, y supuestamente en teoría, eso fue lo que me explicaron a mí, llega un momento que son 1.200 personas que juegan entre ellos y obviamente si ya tú cobraste $30,000, tú tienes platita para volver a meter. A este esquema viene. Cuando tú haces eso matemáticamente, termina imposible. ¿Por qué? Porque tú empiezas acá y cuando este grupo, cuando todo este grupo quiere sumarse, no llega a sumarse a la primera columna de las 8 que estén abajo. Cuando este que está aquí se sale, no llega a sumarse a la primera columna de los 16 que estén abajo. Entonces, no hay manera humana de que eso tú lo hagas con las mismas personas. Matemáticamente es imposible. Lo que yo estuve leyendo era, porque ciertas amigas me comentaban, pues, claro, unas primas me decían, oye, vamos a entrar y qué tal en los telares. Y era que todo, yo obviamente me documenté primero, todo se resume a un factor de 8. O sea, si lo ves como un negocio, serían 8 inversionistas, un ganador. Cuando eso empieza a potenciarse, ya estamos teniendo cientos de ganadores, centenares de ganadores, centenas de ganadores y decenas, perdón, cientos de inversionistas. De cientos de inversionistas, decenas cientos de ganadores. Inversionistas, decenas de ganadores. Claro. Asimismo, miles de inversionistas, centenas de ganadores. Es correcto. Entonces el número no daba, pero con lo que usted me dice de que hay personas, o me explica yo sí, que hay personas que vuelven a entrar, ya el sistema no sería tanto piramidal o similar al de Ponzi, sino que se convertiría en lo que en Panamá conocemos como un susú. No, porque... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un susú y esto? Porque todo el mundo lo ha... En mi programa de radio, claro, cuando llamaron decía, esto es un vil susú. No, porque el vil susú, lo que pasa es que si nosotros hacemos 8 y no ingresa más nadie, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos con el susú es, listo, ponemos $20 cada uno, claro, y a ti te toca este jueves, a ti te toca el otro jueves, a ti te toca el otro jueves, pero ahí no entró más nadie. No hay una captación masiva de fondos. Es algo privado entre nosotros que nosotros estamos haciendo. Pero entonces el telar no es privado. ¿Perdón? O sea, los de telares, por ejemplo. No, exacto, porque no se hace un anuncio público que entren a los telares. No, sino que, no es que sea público o privado la manera de captarlo. Ajá. Es que es masivo. La diferencia es que es masiva.
¿Por qué es pero masiva? En todos los negocios de Panamá en Sunsu. Ya, tal vez no a sus niveles de abogado, pero en todos los trabajos de Panamá. Ajá, hay susú. No, pero es que el susú, te vuelvo a decir, el susú es finito. Ajá. El susú es finito. Hay 8 personas, esas 8 personas van y vienen y se devuelven, pero siguen siendo esas mismas 8 personas. Cuando tú tienes esto en el telar, cuando esta persona baja, no pueden sostener, 8 no pueden sostener la parte de abajo de esto. Tendrían que sostenerlo como 64. 66, me dijo. Y cuando tú tienes eso hacia arriba, esos 64 los tienen que sostener, vaya, 360, una cosa así. Ahora, yo quiero ser muy puntual y quiero, y me gusta comparar realmente. ¿Por qué satanizamos al telar? ¿Y por qué no al grupo Street? Que es exactamente lo mismo porque me han intentado meter 500.000 veces y va bajo el mismo sistema de que te ganas una estrella, dos estrellas, llámalo agua, fuego, tierra, lo que sea. Pero ¿por qué entonces? El telar es ilegal, pero este grupo en Panamá no es ilegal y es básicamente el mismo sistema. Así que me quieras vender agua. Yo no haría esa acotación de que no es ilegal, ¿verdad? No puedo hacer esa afirmación de que no es ilegal. Todavía tendría que averiguar un poquito más. Hay un producto, por ejemplo, el sistema Sriel dice que un producto y tiene que meter dos personas. Y ahí sí gana el primero que metió, es el que se lleva todas las bonanzas. Entiende una cosa, la plata es finita. Si nos metimos 800 personas, 8 personas, perdón, y pusimos $1,500 cada uno, supuestamente habría $12,000 para repartir. Okay. No hay más de eso. Entonces, si tú le das la vuelta a eso, nada más serían $12,000 dando vuelta. Para el mismo grupo. Como si fuera un susu. No hay manera de pagarle $8,000 o $10,000 a cada uno, porque nada más la inversión son $12,000. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando tú sigues eso hacia abajo, va a llegar un momento, es más, en los esquemas Ponzi se ponía, mira, porque antes esto se hacía de 6 en 6. Lo que se hace de 2 en 2 es hacerla más lenta. Pero cuando lo hacías de 6 en 6, ¿verdad? Ese esquema Ponzi, cuando llegaba al 15º nivel, la población de Estados Unidos no alcanzaba. No alcanzaba, eso lo estaba leyendo. Entonces la población de Estados Unidos no alcanza para sostener eso. Cuando tú vas de 2 en 2, cuando tú llegues al 15º nivel, la población de Panamá no alcanza para sostener eso. En efecto, estaba leyendo, licenciado, disculpe, me estaba leyendo que en algún momento, y no muy largo, va a pasar que ya no se va a sostener. Claro. Sin embargo, también tengo que decir, me han ofrecido el telar y me dice, pero todos podemos volver a entrar. O sea, que se sigue alimentando. Hay que ser como que una evacuación masiva, por llamarlo así, para que se caiga. Entonces, Panamá ha tenido, y yo creo que aunque entrara todo el mundo de vuelta, no se puede. No se puede, ok. Panamá ha tenido casos previos a esto. Panamá ha tenido casos previos, fue un caso muy grande, de Murcia. Sí. Y hemos tenido otro más, el cual no recuerdo su nombre. Ahora, ¿cómo el gobierno llega a la cabeza de esto? ¿Cómo se descubre? Hay algo que a mí me llama mucho la atención. O las personas que están involucradas jugando esto pueden estar cometiendo algún tipo de delito. La superintendencia de Banco lanzó un comunicado advirtiendo, no dijo que era ilegal, más dijo que se cuidaran. Eso fue el mensaje claro. Pero a mí me llama muchísimo la atención, licenciado, porque mandaron un comunicado con esto. Y ha habido casos pasados de transferencias muy grandes y en su momento la superintendencia no se manifestó, sino que tuvo que explotar el escándalo públicamente, y todo el mundo conoce el caso de varios casos que transferían grandes cantidades, y en su momento no hubo, yo no recuerdo como medio de comunicación, como periodista, que hubo un comunicado. Si no lo hicieron, debieron hacerlo. Claro que debieron hacerlo, porque si una sola persona empieza a mover grandes cantidades. La razón por la que yo empecé tildando esto de ilegal es porque yo puedo sentar a cualquier persona que sea de este telar y que quiera sentarse en un debate conmigo al frente, ahí, y debatirle la ilegalidad de eso. Claro. Sin embargo, a mí no me gustó el comunicado de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque al no haber entrado en eso, no fue capaz de tildarlo de una vez y decir, señor, eso es ilegal y es fraudulento. Y es ilegal, y ojo que son dos cosas distintas. Una es lo ilegal. Lo ilegal de por sí, ilegal y delictivo. ¿Por qué? Porque cuando es una captación masiva, yo no puedo hacerlo si no tengo licencia de banco. Olvídate si le voy a pagar a la gente, si no lo voy a hacer. A mí me llama un poco la atención lo que dice de la captación masiva, porque entiendo que el sistema este de los telares, la plata se la dan a una persona, no se la dan a un tercero que está manejando la Asociación Nacional de los Telares. Bueno, lo que hacía Murcia. Ajá, exacto. Esa persona no existe, entiendo que esa persona no existe. No, es que ahí es el error, porque ese es el disimulo del telar.
El disimulo del telar es que listo, si agarrara yo aquí, le pago a Erika, Erika se sale y no vuelve más nunca en la vida. Si Erika, vamos a poner que fuera la cabeza del telar, la cabeza real, me refiero. El señor del telar. El señor telar, sí. No, el pero el de los hombres. Sí. Si Erika tuviera esa condición, entonces Erika realmente, ella lo que hace es salirse de manera disimulada. Y cuando llega disimulada, pasa a prestarle plata a otras personas. Porque si Erika me presta plata a mí para entrar, ajá, yo vinculo a dos personas que después vinculan a cuatro y después vinculan a ocho. Claro, pero tienes comisión cuando lo hagas. Claro. Lo que le quiero decir es que la gente que yo conozco que está en el telar cobró su plata y unos se metieron, otros no, otros se volvieron supuesto, a meter. Por supuesto, pero no será el primero. Pero la plata se la dieron a ellos, no se la dieron como al señor telar. Pero te digo, no, pero claro, porque te digo, porque no será la primera vez. Uh-huh. En todas las pirámides, ese es precisamente el atractivo. Claro. Que cuando ocurre con los primeros, todo el mundo dice, oye, pero si Juanita me dijo que se metió y Juanita le fue bien y Juanita cobró. Claro que Juanita cobró porque está en los primeros 3, 4, 5 niveles. Entonces, cuando te dicen, mira, Perenceja cobró, Perenceja, claro, también cobró. Pero cuando eso llega al nivel 7, 8, ya se hace insostenible en un país como el de nosotros. Entiendo lo que dices. Entonces, cuando eso llega, ¿qué empieza a decir esto? Mira, y ahí yo he visto los mensajes de ahora, mira, hay que esperar 2 semanas, 3 semanas, que esto se calme. Mentira, ahí se empezó a aguantar la plata y ya la gente empieza a darse cuenta, se van a meter las autoridades, ¿verdad? Y esas personas, ¿qué pasa? Cuando se estanca, porque ya no hay gente más que se meta, hay un montón, pero ahora no son 8 en este telar, son 8 de este telar, de este telar, de este telar, de este telar, un montón de gente que se quedó en el camino. Yo conozco varias personas que se metieron al telar y decidieron salirse a raíz de los escándalos, le pidieron la plata a la persona que era en el centro y le devolvieron su plata porque yo investigué, porque yo quiero saber si hay alguna denuncia para poder también explotar los medios. Y estoy seguro que detrás de eso, por eso te digo, hay personas y hay algunas personas que han hecho esto con personas muy conocidas y de alguna manera esas personas le han podido responder. Claro que responde, ¿verdad? Porque nadie quiere estar metido. Porque no era la intención, eran gente que estaba de buena fe haciendo el negocio. Uh-huh. Sin embargo, cuando esto pasa en miles de casos, habrán los escenarios en que eso no ocurre de esa manera. No se devuelve ese dinero. Muchas mujeres y muchos caballeros que a lo mejor también por eso pitaron porque era una, me imagino, que una sola transacción dice que 1.300 por aquí, que es lo que está pasando y eso tiene que te tiene que llamar la atención. Pero también llama la atención que cuando eso llegaba, cuando eso llegaba de crédito y empezó a cancelar cosas a nivel bancario que tampoco le conviene a los bancos porque quieres ser cliente todo el tiempo. No. Es que cuando esto llega al nivel 4 o 5, uh-huh, ¿verdad? Ya tú tienes vinculadas 300 personas. Uh-huh. Cuando tienes vinculadas 300 personas, tú por mil y pico estás básicamente teniendo $300,000, $400,000. Apenas pasas dos niveles más, tienes un par de millones de dólares metidos en el paquete. Están corriendo porque, de nuevo, tú estás viendo... Pero no lo tiene una sola persona. Exacto. Esto se habla de captación masiva. Exactamente. Y aquí no hay una persona. Oye, el señor Sri, que ese se hizo plata con un montón de gente que cayó en el Sri. Y está metido en la vaina. No han entendido que la persona, esa agua, en muchos de los... Porque hay mucha gente que tirará a imitar este sistema de buena fe. Pero la persona, esa agua, en la captación masiva, no desaparece. Se quita el rostro. Nada más, porque de nuevo, si yo agarro y le paso a una persona a través de segundos o terceros para que pongan la mitad o para que esa... Yo le puedo dar a Erika ahora mismo, decir, coge, yo pongo tus $1,300, los pongo yo. Y yo los pongo para que tú entres. Pero eso no es en todos porque, los casos. Porque eso yo no lo estoy haciendo. A mí nadie me ha, a la gente pero, que me ha contado, pero, nadie me ha dicho que una persona que se borró el rostro le prestó $1,300 para meterse en un telar. No, yo pero no creo que es algo que se cuente. No, tampoco. Es que la gente digo, la gente, a mí me ha tratado de meter el telar 20,000 veces. Si tú, y nadie me ha dicho, dijo, oye, que viene el señor de los que no tiene cara a préstame 1,300 para que yo me meta en el telar. Porque eso no te lo va a decir el señor, pero va a estar ocurriendo, porque esa es la única manera. Eso. Porque ¿cuál es el negocio? Te vuelvo a decir, la plata es finita. Y si somos 8 y hay 1.300 o 1.500, tú tienes $12,000. ¿De dónde va a salir el resto de la plata? Pero es que no hay que pensar mucho. Ahora, uno realmente hace la matemática y tú te das cuenta que no sale la plata. Pero por a eso, menos pero, de que metas un montón de personas Licenciado, más. Pero por eso es que hay gente que es de cierto nivel que está metida en esto. Claro. Hay notar que vende plátano en la esquina. Bueno, es que porque depende, lo que yo conozco porque, y hablando depende, de hombres... Porque esa pirámide te la pudiera hacer una... Te pudieran hacer exactamente la misma flor de la abundancia, pero te la hacen de $50. Sí. Ahora, a la matemática que yo te quiero llevar es que si tú tienes 66 personas que se metieron en eso, para que cada una de ellos cobre $10,000,
¿verdad? Para que cada uno de ellos cobre 10 mil dólares, tú vas a necesitar 660 mil dólares. Eso no lo puedes hacer con 66 personas. Nunca, no me importa lo que me digas. No lo puedes hacer con 66 personas. Tú tienes que meter 600 y pico de personas para poder pagar. Licenciado, eso. Si yo pertenezco a un telar, estoy metido en este juego y estoy captando más personas para que entre, estoy cometiendo un delito. Puedes no estar cometiendo un delito por ignorancia. Porque realmente no lo estás cometiendo con intención. Sin embargo, puedes terminar vinculado a una investigación de carácter criminal. Porque la gente que se quede parada, y créeme lo que se quede parado, y estoy seguro que vamos a estar discutiendo este tema en un par de meses, y les voy a decir, se lo dije. Como papá. Entonces, hay denuncias ahorita mismo. No lo puedo saber, sería irresponsable de mi parte, pero te puedo decir que si no las hay, en dos meses las habrá. Y eso sí paro mi palabra detrás de eso. Entonces, cuando tú tienes eso y tú tengas esas denuncias, ¿qué va a pasar? El señor agua inicial de ese no va a aparecer. Piensan hacer la red nuevamente. A mí me van a preguntar quién te metió a ti. Y yo voy a decir, a mí me metió Marcela. Y Marcela va a decir, me metió a ti. Marcela va pasando tal, tal. Y entonces viene diciendo, ¿y usted por qué le pidió plata? ¿Usted tiene licencia para captar plata masiva? No. Licenciado, no puede ser. ¿Es una manera de que se podría lavar dinero? Claro, por supuesto. También son fórmulas. Y la persona sin rostro te presta los 1300. La persona sin rostro. Pero la persona sin rostro me puede dar los 1300, pero yo no me voy a meter en el telar para que me los dé. Porque yo lo necesito. Yo lo entiendo. De una manera simple, digamos que lo hacen a nivel familiar, porque conozco muchas personas que dicen lo hago de forma familiar, pero digamos que cobra la abuelita y le pagan las 8 hijas a la abuelita. Después vienen a esas 8 hijas, necesitas 8 nietas para que le paguen. No, 8 necesitan 64. 16. No. Sí, porque aquí van de 2 en 2. 8 y meten 2 son 16. Sí, porque acá van de 2 en 2. No, yo no estoy razonando cuántos necesitan entrar. ¿Cuántos necesitan para que tú ganes? Te vuelvo a decir, la matemática más sencilla que tú puedes hacer es, si entran 60 personas, tú necesitas 600 mil dólares para pagarle 10 mil a cada uno. Si entran 60 personas, tú necesitas 600 mil dólares. Para hacer eso, a $1,000 cada una que tienen que poner, tú necesitas 600 personas. 85,800. Por cada una persona necesitas 8. Exacto. Y para que todos ganen, entonces esas personas tendrían que volver a entrar. Claro. Y tendría que ser como un susú, y usted me explica que no lo es. No lo es, porque el susú es simplemente apoyar a una persona en el momento. Pero eso también no, o sea. No, porque eso no es masivo. Ahí son 12, son 20 o son 15. Yo conozco susú de que... De bastante personas. Pueden ser de 100 personas. Ajá, ¿verdad? Ok. Pueden ser de 100 personas. Sigue siendo finito y sigue siendo una especie de club, ¿verdad? Claro, porque ahí no hay inversión de la plata. Ahí nadie está diciendo... nadie está diciendo, yo voy a agarrar tu plata y te lo voy a invertir en bienes raíces, y cuando yo saque tu plata, tú vas a salir. Ahí no hay temas de inversión. Entiendo. Cuando tú agarres tu plata, tú estás diciendo, hey, estamos, y nos toca un fin de semana cada año a cada quien. Pues, o cada mes o cada semana. Cada mes. Uh-huh. Pero tú lo agarras y esa es la manera de hacerlo. Pero eso queda finito. No tienes que meter más personas. Eso no tú es ilegal. No tienes que meter a más nadie para... O sea, es un grupo cerrado. Es un grupo cerrado, absolutamente cerrado. No es masivo. Vamos a dejar el tema del telar hasta ahí. Muchísimas gracias por conversarlo con nosotros. Sí. Y vamos a hacer la invitación. Usted viene todas las semanas, pero en 3 meses. Oye, vamos a hacer un susú aquí. ¿Qué pasó con el telar?